Vale, grabando, video de prueba. Estoy grabando Resident Evil 4. Quiero que me digáis cuando veáis este video si os gusta, cómo se mueve y todo. Ya está un poquito avanzada la historia, solamente quiero probar qué tal graba. Si os gusta, subiré Resident Evil 4 en vez de Resident Evil 2, ya que Resident Evil 2 no está recibiendo mucho apoyo que se diga. Si cualquier duda, no es la versión de PC. Os lo voy a decir desde ya, no es la versión de PC. Fuck. Sí, soy malo con la pistola, ¿vale? La versión... no es la versión de PC, como os decía, es la versión de GameCube, por lo que es como complicado moverse, ya que se supone que debería tener joysticks y mandos. He intentado configurar mandos para jugar, pero no sé, mi computadora, recordemos que es una canaima, para los que no sepáis que es una canaima, revisarlo en internet, es una computadora venezolana, que es una porquería pinchada en un palo. Y bueno, no sé por qué consigo instalar todos los drivers para los mandos, pero no funciona muy bien. Lo estoy intentando grabar con Mirillis. Ya probé a grabarlo con Open Broadcaster. Con Open Broadcaster creo que va un poco mejor, pero tengo que medir el nivel del micro. Te voy a hacer picadillo. Sí, pues te espero aquí. Vamos a ver. Ahí, listo. Ahí viene. Por supuesto. Ahí viene a tocar la moral. Listo. Cargamos. Abajo. ¡Un forastero! ¡Un tocapelotas! Que digan un forastero. Vale, lanzaminas. A mí me gusta probar las explosiones a ver qué tal graba. Vamos a ver. Vamos a lanzarlo. Como ahí. Eso. ¡Boom! Vale, si las graba bien. Ahora. Sí, tengo las mejores armas, lo sé. Para este punto tengo mejores armas que incluso consiguió Tawny. Claro, un detalle es que Tawny las mejoró casi al máximo, yo no. Vale, me aparto un poco. ¿No debería como explotar? Listo, eso es lo que esperaba. Vale, dinero. ¿Alguien más? Ah, hola. A ver. Listo. Balas de ametralladora, perfecto. Vamos a cambiar a la ametralladora entonces. Yo sí he ido mejorando algunas de las armas. Por ejemplo, la TMP, que no he conseguido ninguna arma ametralladora mejor que ella. Sí la he ido mejorando poquito a poco. Me falta mejorarle la potencia, pero... no me vas a atacar tú. Pero le he aumentado la capacidad de bala, el tiempo de recarga, la cadencia de tiro. Le he mejorado un poquito. A ver, no sea tan chatarra. Listo. Recargo. ¿En serio llevaba dinamita el hijo puta? Vale, vamos corriendo antes de lo que esta ya desaparezca, que me da que ya lo va a hacer. Vamos, corre. Sí, estoy bastante tocado. Me cachi. La roca obstruye el camino. Muy bien. La palanca para mover la boleta, sí. Très bien. ¡Os voy a romper a pedazos! ¿Tú y cuántos más? You and who else? Fuck. Vale, muévete. Que me viene persiguiendo, seguro. Run, run. Parte. Eso. ¿Nada más? Vale, escopeta. Dinerito por acá. También notaremos que es la versión de GameCube porque no tiene los mejores gráficos del mundo. No es como la versión que sube Tawny, que tiene tremendos gráficos, los buenos gráficos. Utilizamos establecerla. Se ha cortado una verga. La han cortado. Por aquí. No mames. ¿Es? ¿En serio? ¿Nos va a venir Mr. Ametralladora por la espalda? Tengo la Magnum, que es lo que me gusta, por lo que no me va a poder hacer tanto daño. ¿Dónde coño está? ¿Dónde? Marico, lo estoy escuchando, pero no sé dónde está. Ah, mira por allá, seguro. ¡Os voy a romper a pedazos! Claro, ahí. Vale, a correr, un momento. Hijo de puta, tu madre. Vale, muy bien, me quedo sin nada. Vale, me está a punto de matar. Muérete. Tú también. Atrás. Atrás. Listo, ahí. Y fuera. Oh, hombre, estamos a una de palmarla. Bueno, estamos consiguiendo un rialero que lo flipas. Ahí, que termine de bajar. Vale, dinamita, eso vendrá muy bien. Vamos a recargar la escopeta. Aquí me quedan 35 balas. Esta la voy a recargar. Va a desocupar espacio. Vamos a poner la dinamita aquí junto a la roca. Y me piro. Bien, no ha desaparecido lo del fondo. Vamos a por ello. Magnum, perfecto. Y granada de mano. Uff. Como que no es útil, ¿verdad? Bueno, hasta aquí la prueba de video. Vamos a ver qué os parece. Nos vemos. Chao, chao.